Hola, en esta ocasión os voy a presentar un par de versiones del mismo módulo. He encontrado que en mi colección tengo varios módulos en cierto sentido repetidos, pero que tienen algunas variaciones o alguna cosilla que son los hacen un poco diferentes. Los mantuve así principalmente porque no eran iguales. Y aunque hoy en día me resulte un poco difícil saber todas esas diferencias que al principio notaba, pues creo conveniente dejarlos tal y como yo los tenía y presentaros también, si puedo, la versión más fiel que uno recuerda de alguno de ellos. Bueno, pues en esta ocasión os voy a presentar un módulo que fue además uno de mis primeros juegos en el ordenador Amiga, el Blood Money. O Blood Money, como lo decimos algunos. Y el primero que vamos a oír es el que aparecía en el juego original. Tuve la ocasión de que me prestasen hace bastante tiempo un cartucho llamado Action Replay en su versión 3. Yo tenía la primera versión, pero con la versión 3 tenía una opción para capturar los módulos de música. Y cuando me pasaron ese Action Replay, pues aproveché para pasarme todo, pues conseguir todos los módulos posibles, habidos y por haber, de un montón de juegos y de también un montón de demos. Hasta que empezaron a cambiar las tornas y ya con el cartucho no se podía hacer y tenías que emplear otros sistemas. Bueno, el caso es que os voy a presentar primeramente el módulo original y después os voy a mostrar la primera versión que yo llegué a conocer de esa música capturada, que no es la oficial del todo. Es una que encontré en mi primera recopilación de soundtracker que me pasaron, la de 5 disquetes. En ella venía el soundtracker, me parece que era el 2.2 de la versión DOC, DOC. Y en ella pues se venía el Blood Money con esas pequeñas variaciones que no lo hacían tan igual, pero que en aquel tiempo pues uno decía, bueno, pues no es lo mismo, pero lo tengo también aquí, lo puedo escuchar cuando quiera sin tener que cargar el juego. Pues nada, espero que os guste y ya nos vemos en el siguiente módulo repetido. Chao. First, there was menace. Now, Psygnosis presents a DMA design game. There's a whole lot more coming. The biggest unanswered question is where is the button? There's a whole lot more coming. The biggest unanswered question is where is the button? There's a whole lot more coming. Unanswered question is where is the money? Where is the money?
First, there was Menace. Now, Psygnosis presents a DMA design game. There's a whole lot more coming. The biggest unanswered question is where is the money? There's a whole lot more coming. The biggest unanswered question is where is the money? There's a whole lot more coming. Unanswered question is, where is the mother?